Bueno, ya estamos aquí, perdón. Un gusto tener al presidente municipal de León, al doctor Octavio Villasana Delfín, en esta mesa y además de la forma más oportuna por todo lo que viene ocurriendo en la ciudad. Doctor, gracias por darte un tiempo. Sé que ahorita la gente está sobrecargada de eventos esperados e inesperados. Al contrario, Arnoldo, me da mucho gusto que me permitas venir aquí a Zona Franca a saludar a todo tu auditorio. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Sé que hay muchos temas políticos en el ambiente, pero yo quisiera darle prioridad a esto que están planteando un grupo de vecinos de una zona populosa de la ciudad. Sé que los recibiste hoy en la mañana, dicen que los trataste muy bien y ahora ellos quieren que eso se refleje en que pasen cosas en estas colonias. Y bueno, me imagino que en León ese problema está en otras partes también, la cuestión de la inseguridad. Así es, Arnoldo. Hemos estado desde el inicio preocupados y ocupados en la situación de la seguridad en León. Tú sabes que es uno de los principales reclamos de la ciudadanía, al cual obviamente nos unimos. Por eso digo que estamos preocupados y ocupados en ello. En primer lugar, quiero reiterar mi afecto a los vecinos que nos visitaron hoy en la mañana, reiterarles la solidaridad de nosotros por el momento del cual están atravesando. Y obviamente sí, tuvimos una plática, un intercambio de ideas en los cuales ellos aportan una voluntad inquebrantable, la cual nosotros agradecemos y creemos que debemos de encauzar en forma adecuada. Las propuestas ya están ahí, es el incrementar obviamente en forma inmediata, esto se hizo ya previamente, la presencia de prevención del delito para obviamente orientarnos en cómo debemos de cuidarnos más, cuál debe ser nuestro autocuidado, nuestra autoprotección. Ellos ya tienen muchas cosas haciendo, pero siempre es importante el que en esta comunicación podamos todavía mejorar algunas cosas. Obviamente decirles que no se expongan ellos en relación a tratar ellos de detener a los delincuentes. Creo que su primera intención es decir, estamos dispuestos a colaborar con la autoridad. Ya la segunda es la que dice, si no nos hacen caso, vamos a tomar acciones por nuestra cuenta, ¿no? Así es, ellos estuvieron en un plan muy positivo. Nosotros nos dio mucho gusto este intercambio porque consideramos que sí vamos a poder trabajar en forma coordinada. Se quedaron ya intercambiando los proyectos con nuestro director de policía, con nuestro director de prevención al delito. ¿Con el director de policía no pudieron porque anda de viaje? No, el que anda de viaje es el director de seguridad pública. El secretario de seguridad, secretario de seguridad razón, pública. Sí. ¿No? Y también estuvo el director de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque queremos integrar todo esto que de alguna manera nos pueda brindar más seguridad. Por otra parte, bueno, estamos conscientes y ellos también de que el número de policías que tenemos todavía no es el suficiente. Sin embargo, les explicamos que ya estamos en colaboración con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Bueno, anunciaron que este cuerpo de gendarmería estatal se iba a dedicar a tres ciudades, Celaya, Irapuato y León. ¿Ya se está haciendo, ya nos está apoyando la gendarmería, la policía federal, la policía del estado, nuestra policía municipal y el ejército. Es decir, nuestras fuerzas armadas también ya están apoyando mucho esto. Doctor, sé que el tema, no eres tú especialista en el asunto, pero se ha anunciado muchas veces, viene el ejército, lo anunció la alcaldesa Bárbara Botello en varias ocasiones, se dejaban ver algunas unidades, ahora la gendarmería, pero la coordinación, que es lo importante, o la labor esta técnica también de allegarse a información, la inteligencia policiaca, ¿qué se puede hacer ahí en este? Tienes toda la razón, Arnoldo. Mira, efectivamente veíamos presencias, pero como que veíamos presencias aisladas. Entonces nuestra intención, y en esto hemos tenido pláticas con las autoridades estatales y con las autoridades federales, para poder llevar a cabo un manejo integral y que realmente exista una coordinación en la cual cada uno de los elementos esté llevando a cabo una función coordinada, evitar duplicidad de esfuerzos
y poder abarcar en ese sentido mayor campo de acción, ¿sí? En este, complementando esta situación, obviamente las fuerzas de inteligencia tienen que participar. Tienen que participar. Lo primero es tener realmente cuál es el diagnóstico de la problemática de la inseguridad en León, que eso ya está prácticamente definido. Eso sí lo entregaron. Eso sí lo tenemos ya ahí con las fuerzas que nos están ayudando. O sea, cuando los vecinos de Real Providencia y las colonias aledañas llegan y te plantean este cuadro, ¿ya la administración lo conoce? ¿Ya sabe lo que está pasando? Real Providencia es una... no estaba así, esto se nos ha ido ahí descomponiendo. Lo dicen ellos mismos. A pesar de los esfuerzos que se han estado llevando a cabo, entonces ahí tenemos muy probablemente que cambiar Hay un sector de la policía. Hay un sector, hay que cambiar el enfoque, hay que ver qué otras cosas, además de presencia de fuerza policíaca, tenemos que hacer para devolver la tranquilidad en esta zona. ¿Ayuda a que el secretario de Seguridad salga en estos días a un evento que pues ya no se ve que pueda aportar mucho en esta recta final? No tanto, claro que no ayuda. Sin embargo, bueno, esto no se había presentado cuando él salió. Fue a una capacitación para la certificación de nuestros cuerpos de seguridad y en ese inter es que se presenta esta contingencia. Pero bueno, independientemente de eso, está nuestro director de policía, que está a cargo de esto, y se está trabajando, ¿no? Lo que pasa es que sí, nuestros cuerpos de inteligencia tienen que elaborar algunos otros diagnósticos. Sabemos que la inseguridad en León ha ido paulatinamente en crecimiento. Tenemos algunos focos rojos y esos focos rojos son los que prioritariamente tendríamos que atender. ¿Sí? ¿Tú estos meses que le gana la administración lo consideras una prioridad, el tema de la seguridad? Es una prioridad. ¿Estás dedicándole mucho tiempo? Totalmente, totalmente. Quiero decirte que es para mí es un tema prioritario, le estoy dedicando el tiempo necesario y no solamente aquí en la ciudad en donde hemos tenido ya reuniones, sino he viajado a la ciudad de Guanajuato para tener reuniones y he viajado a la capital, ¿no? A la Ciudad de México. A la sede de la zona militar aquí en nuestro estado, para precisamente poder estructurar todo esto que estamos platicando. Ahora, las reuniones estas que se llevan a cabo en el famoso C5, las de coordinación, ya León asiste con regularidad. Había ahí de repente muchos señalamientos de que no había la debida coordinación. Fue uno de los primeros puntos que tocamos en estas reuniones que te estoy comentando y definitivamente ya la presencia de León es en todos y cada uno de las reuniones del C5, ahí estamos presentes. Bueno, deja empezar otros temas. Yo creo que los vecinos de Real Providencia van a ser los principales termómetros de que las cosas ahí vayan mejorando, claro que o que sí. No lo hagan, ¿no? Claro, ojalá, que sí. Ojalá pasen cosas positivas. Doctor, antes de entrar al tema de la política y de la grilla, déjame preguntarte algo de lo que ya pasó. Se elevó mucho el tono de lo del distribuidor vial ahí. Ahora en Twitter se hace política también, los candidatos aparecen, etcétera. Tú apareciste el sábado ya con una buena noticia. Pero se acabó este problema, se allanó, se logró el acuerdo que se esperaba, bajo algo que estaba previsto ya con el empresario Fernando García Murguía, que impedía ahí la completa planeación. Parece que no atoraba la obra pública, pero la entrega final de esta obra sí se vería afectada. Me lleva a la siguiente pregunta. En la medida en que la presidencia esté haciendo su chamba, ¿va a impedir que entren factores externos, como es ahora que estamos en campaña por los intereses de candidatos y partidos? Estos pendientes ya no tienes muchos de ellos, faltan meses de campaña todavía. ¿Podrían todavía entorpecer a la administración las campañas políticas? Yo pienso que no. Yo pienso que sí debemos de separar definitivamente qué son las campañas políticas que tienen que llevar a cabo los partidos y sus candidatos y cuál es la labor que tiene que llevar a cabo la administración. ¿A ti cómo te cayó que Héctor López Santillana se apareciera y dijera que ya había arreglado las cosas? Héctor es un buen amigo, yo lo respeto mucho. Sin embargo, creo yo que
también la interpretación que se dio a su actuar fue un poquillo diferente a lo que él ha de haber querido decir. Necesito un vocero, ¿no? Porque, bueno, él su intención era juntar, sin embargo, pues éramos personas que ya estábamos juntos. Quiero decirte que Fernando y yo, pues somos amigos desde hace 35 años, somos buenos amigos, tenemos una relación muy adecuada. Y habíamos ido caminando en una forma muy, muy frontal y muy adecuada, puedo yo decir, ¿no? Lo que tú dices es la realidad, y eso es algo que yo comentaba, en lo que yo insistía y que ayudó ya también a terminar esto, ¿no? Cualquier situación que puede generar un conflicto, mientras más se prolongue, más se contamina. Si hay algo que tenemos que hacer para que la ciudadanía se vea beneficiada y que lo tenemos que hacer en tiempo y forma, pues hay que hacerlo. Entonces, bueno, en ese sentido... ¿Tú no traes en este momento otras películas, otros intereses? ¿No quieres ser candidato? ¿No vas a ninguna parte de aquí? La idea es hacer lo que se tiene que hacer. La idea es hacer lo que se tiene que hacer, es trabajar en beneficio de la ciudadanía, es cerrar la administración en forma adecuada, ¿verdad? Y sí, efectivamente... el escenario político a futuro, yo no tengo. Ya quiero llegar al futuro. Y creo que con eso podremos, ¿no? Que quede un recuerdo de un alcalde de León interino. Y sí quiero decirte la importante, ¿no? Es la culminación de alguna manera de una gran carrera política tuya, ¿no? También servir a tu ciudad. Así es un alto honor. Y precisamente. A tu ciudad adoptiva, pero yo creo que ya más que. Mi ciudad, claro que sí. En ese sentido te quiero decir. Ok, la discusión que prolongó este asunto con Fernando, esta negociación, era que el terreno era importante, necesario, pero no indispensable. No, yo creo que lo necesario en un momento dado se nos vuelve indispensable. Para poder terminar la obra había que modificar la traza, había que modificar la estructura. Y obviamente esto no tan fácilmente nos lo permite la Secretaría de Comunicaciones y podría ser un obstáculo para la continuación de la obra. Entonces era importantísimo liberar el tema. Y la expropiación también era un camino sembrado de incertidumbre. La expropiación era un camino sembrado de incertidumbre, pero además ahí sí los tiempos nos iban a ir comiendo. ¿Por qué? Porque esta primera etapa debe terminarse a finales de mayo. La fecha de entrega es el 20 de mayo. Esperamos que los trabajos... Y además para que se vuelva a funcionar y pueda ser utilizado. Para que se ponga a funcionar la primera etapa. Y en junio iniciar la segunda etapa. Si nosotros no teníamos listo esto, se nos atoraba el siguiente paso. Bueno, eso ya palomita, despejada. Palomita, no, ya... No hay problema de recursos, se pagarán los 6 millones de pesos, estaban presupuestados. Ya está todo listo, ¿por qué? Porque esto era una erogación que ya había presupuestado la comisión. Don Fernando entendió que no había por qué mezclar las cosas con el otro juicio. Entendió que no había que hacer eso, que una cosa era el otro problema que tenía pendiente. Que por el transporte. Y obviamente cuando se termine, pues ya dependiendo de lo que dictamine la autoridad, pues se atenderá. Y que hay que decir que es un juicio que proviene de la administración de Ricardo Sheffield, ¿no? Así tampoco es. Alguno. Bueno, ahora sí vamos al otro tema. A ver, ¿qué va a pasar con estos escasos meses? Se pueden contar por semanas ya lo que le falta a esta administración. Así es. Pero todavía vemos que pues hay inestabilidad, hay quien quiere cabezas, hay grupos políticos encontrados al interior del ayuntamiento. Tu misma elección así lo mostró. El PAN ha tenido un gran protagonismo porque ahora es un partido pivote en el ayuntamiento, puede moverse de un lado al otro. ¿Te va a causar problemas esta ingobernabilidad? ¿Vas a hacer los cambios? ¿Qué pasó hoy en la mañana en la sesión secreta? Digo, ¿qué se puede saber? Muchos temas respecto a esta cuestión de si se queda o no el tesorero Roberto Pesquera. No tuvimos una reunión secreta, ¿verdad? La reunión fue la reunión normal de Cabildo, que estaba ya programada, que es una sesión pública. Y ahí la petición de la fracción de nuestros compañeros del PAN fue
precisamente el poder hacerla en base a los resultados previos de la auditoría, poder tener una sesión que así se llama, no porque sea secreta, sino porque es privada, una sesión secreta, así lo marca el reglamento y así lo tenemos que nombrar. Porque luego dicen una sesión secreta y van a decir, a ver, ¿por qué secreta? En estos tiempos, ¿verdad?, de transparencia no se oye bien. Exacto, ¿no? Pero bueno, así lo dice el reglamento de gobierno. La transparencia que luego no se cumple, pero bueno. Te quiero luego platicar una cosa. Y hizo la petición nuestro compañero Alejandro Arena y con mucho respeto, yo le contesté que el proceso de la auditoría todavía no estaba terminado. Es decir, la Contraloría nos envía una auditoría en la cual hay varias observaciones que todavía no están solventadas. Derivadas de aquellas denuncias periodísticas. Exacto, derivadas de aquellas denuncias. Entonces, la Contraloría nos hace llegar ese resultado, pero la Tesorería tiene todavía 5 días para meter recursos de revisión ante esas observaciones. Ese tiempo, como son hábiles, ese tiempo termina el lunes. Entonces, falta qué recurso va a interponer ahora la Tesorería y qué revisión va a hacer de esos recursos la Contraloría. Para que entonces ya aceptó el argumento del PAN. Sí, para que entonces ya la Contraloría pueda determinar si hay alguna responsabilidad administrativa y pueda sugerir cuáles pueden ser las consecuencias. Todo quedó en la conferencia de prensa del PAN ayer explosiva. Y ya aceptaron que es un proceso que todavía no está concluido y que en cuanto concluya el proceso se verá qué es lo que procede. En ese sentido. Continúa el impas. Pero bueno, la administración no se ve afectada por esto. Digo, yo creo que es un cierre, el tesorero es un funcionario importante. Yo creo que ahorita sí nos tendríamos que enfocar ya más a lo que es nuestro cierre, nuestro libro blanco, y eso es lo que hemos estado platicando. Yo he tenido la comprensión de todos los compañeros de Cabildo. Quiero decirte que las tres fracciones, porque bueno, ahorita el Cabildo tiene PRI verde, tiene azul, tiene PAN y tiene PANAL, ¿verdad? Tiene 2 PRIs. Entonces, hemos estado en una buena comunicación. Ahora, ¿a ti te es funcional el tesorero Roberto Pesquera? Se vio claro que de obras públicas, ¿no?, que consideraste que había que hacer un cambio. En el caso de la tesorería, ¿tú consideras que puede seguir funcionando, que tiene que mejorar prácticas? Yo creo que estamos mejorando prácticas, señor. Creo que estamos mejorando prácticas. En general, Roberto va funcionando, pero sí estamos mejorando prácticas. Y en ese sentido también te quiero comentar que hoy presenté ante Cabildo un proyecto para el reglamento de adquisiciones del municipio. Que también es un área donde hubo mucha polémica. Así es. Y en base a esto yo quiero darle... ¿Existía uno y se está modificando? La idea es modificarlo. ¿Para darle más transparencia? Para darle más transparencia, para dar más participación, para disminuir cuotos que pudieran considerarse cuotos de poder. Yo creo que es un reglamento... ¿Quién arrastró el lápiz, tú personalmente? Con algunos asesores, claro, claro. No estamos inventando el hilo negro, es algo que ya está funcionando en algunos otros municipios y que tomamos los ejemplos y el arrastrar el lápiz fue el venir acá a hacer esto, ¿no? Yo podría decir que esta es primicia, pero no, porque lo dijimos ahí lo dijimos y estaban los compañeros. Sin embargo, como que... No, sí, todavía es noticia fresca. Como que no, pero como que no les llamó la atención. Un reglamento se oye así como que a ver qué pasa. Bueno, hay que conocer el reglamento y dónde se están modificando cosas, ¿no? Cristian Jones ya dejó esa área. Ya, yo creo... ¿Hay un nuevo titular? Todavía está, tengo entendido que va a entrar muchacho Carrillo. ¿Está un encargado de despacho? Sí.
Y lo designa el tesorero. Lo designa el tesorero, pero obviamente... ¿Este reglamento sería de rápida aprobación? ¿Cuál es la, ¿está negociado ya? Esa es la idea, que sea de rápida aprobación. Y resúmenos algunos aspectos donde cambiarían las cosas. Irnos a subasta pública. ¿En compras de alguna magnitud? En compras, reducir la posibilidad de tener este, la opción de decisión en montos más elevados, disminuir al mínimo esto, irnos a la subasta inversa. Que se llama, ¿no? Que tú sabes que eso funciona, porque obviamente ahí tienen que ser ya empresas bien cimentadas, con antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Permitir participación ciudadana, abrir... Testigo social, por ejemplo. Testigo social. Se invitaría... En el proyecto que se va a discutir está, por ejemplo, te puedo decir, un colegio de profesionistas, un consejo coordinador empresarial y otra figura ciudadana, el observatorio. ¿Sí? La intención es que pudieran estar presentes en los procesos de licitación, que pudieran escuchar, que pudieran, no tendrían voto claramente, ¿verdad? Pero no, sí, el testigo social es, pero sí serían, es alguien que puede salir y declarar cómo vio las cosas, tiene esa apertura, es, ¿no? Y eso obviamente nos da transparencia, nos da seguridad. O puede hacer llegar observaciones directamente también al área de Contraloría, por ejemplo. Así es, ¿no? Entonces, estos son unos puntos que yo considero muy importantes. Importante echarlo a andar en estos días antes que concluya esta administración. Así es, ¿no? Esa es la idea. Claro, esto va a pasar a comisiones, ahí se va a discutir. Que no te pase lo que la reforma a la Ciudad de México. Que no. No, que ya la congelaron. Así es, ¿no? Bueno, quizás por eso los compañeros lo vieron así un poco diciendo, vamos a ver qué pasa. Pero es importante que lo presentes, y no solo como un gesto político, sino por la eficacia para que camine en el camino. Es que yo creo que si lo logramos, esto, Arnoldo... ¿Tú consideras que las adquisiciones fueron un pendiente de esta administración? Que hay ahí una área que puede mejorar mucho, un área de oportunidad. Un área de oportunidad. Por decirlo de una manera positiva. Así es un área de oportunidad, y yo creo que esto nos puede ayudar mucho, porque estamos pidiendo cabezas y tú sabes que... Sin variar los procedimientos. Podemos caer en el mismo supuesto. Sí, es una cacería de brujas, nada más. Así es. Así es. ¿Cómo centrarías los pendientes, las prioridades de estos meses de aquí a octubre? Primero, ya lo comentamos. ¿Te urge que pase el 7 de junio para que las cosas se tranquilicen? Sí, realmente. Estamos esperando esto así. Las prioridades, ya mencionamos la primera, Arnoldo, obviamente la seguridad. Esto seguirá siendo la prioridad. Porque esto es lo que más preocupa a la ciudadanía y lo que más nos preocupa a nosotros también, que vivimos en León, ¿no? ¿Van al corriente sus exámenes de control de confianza? Vamos al corriente los exámenes de control de confianza. Por eso es que cuando a veces te dicen, es que contrata 500 policías, no es tan fácil. Porque... No, tú los puedes contratar, el problema va a ser del próximo alcalde. Y luego, por un lado eso, por otro lado, tiene que pasar controles de seguridad, tiene que estar capacitados, no puedes contratar a cualquier persona. Los cuerpos de seguridad de todos los estados están limitados también. No te puedes traer policías de otro estado, quitándoselos a ellos, y aquí tienen que pasar el examen de confianza. O sea, no es tan fácil de golpe. La academia está sacando elementos y está sacando elementos preparados, elementos que pasan la prueba de confianza, pero obviamente el número va siendo limitado, ¿no? Entonces, no es posible crecer de repente de 1.300 a 2.500 en 3 meses. Esto es lo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Pero tú no le entregarías al próximo gobierno un déficit en ese sentido. No, en relación al... Esta administración empezó con una obligación de hacer exacto. Y luego, cientos de exámenes de control. Y ahí tuvimos un déficit importante. Ese déficit ya se recuperó. Y ahora estamos incrementando el número de elementos. Pero por eso es la importancia de la coordinación con los 3 niveles de gobierno. Seguridad sería un tema. Seguridad es el tema primordial.
Segundo tema, la terminación en tiempo y forma de las obras que estamos, ya tenemos programadas. ¿Sí? Muchos pendientes ahí. Pendientes en ese sentido. Y yo creo que esto fluye, digo. Ustedes recibieron obra en proceso, la concluyeron, entregarán obra en proceso. Claro. Pero ¿cuáles sí podrían estar concluidas antes de que la administración termine? Obviamente, la intención es que esté concluido la primera etapa del distribuidor y que estén concluidas la tercera y cuarta etapas del sitio, que sí son obras en las cuales nosotros estamos participando directamente. Estamos pidiéndole a nuestro amigo el delegado del Seguro Social ver la posibilidad de que se termine la clínica nueva para que se pueda inaugurar. ¿Qué noticias tienes? ¿Cómo va? Creo que va caminando bien, creo que... De eso sí, también es algo que tú dominas. Así es, creo que va caminando bien. Nuestro delegado nos informa que sí pudiera ser posible esto. Aquí el problema que pudiera enfrentar es el equipamiento, porque son licitaciones y a veces ahí se atrasan las cosas, ¿no? Y no depende de ustedes. No depende. El parque industrial, las colinas de León. Parque industrial de León. Todavía entiendo que hay algunas. Hay algunas cositas que están. Yo creo que esto ya prácticamente ya se solucionó, pero hay cosas que estamos todavía que tenemos que terminar. Están las construcciones, lo que es el puente, lo que es un acceso ahí todavía al parque de las colinas. Pero yo creo que también eso terminaremos en tiempo y forma. ¿Verdad? Tu cabildo, que haya una sana convivencia entre las diferentes fracciones y facciones de regidores. Yo cada día los quiero más. ¿Sí? No sé, no te hacen sufrir mucho. Pero hay gobernabilidad. Hay gobernabilidad, y eso es algo que yo les explicaba a los muchachos. Hay gobernabilidad, y esto se demuestra en que las situaciones de la ciudadanía, de la ciudad, de administrativas que tienen que ir caminando, van caminando, Arnoldo. Dime si directos en los periódicos esos ya no lo espantan a nadie. Todos los asuntos que se han presentado desde el punto de vista administrativo, en estas ya llevamos 4 reuniones, el 95% todos se han aprobado. ¿Por qué? Porque estamos viendo por el beneficio de la ciudadanía, y el 95% se han aprobado por unanimidad. Entonces, yo creo que eso demuestra que sí hay gobernabilidad, que sí estamos trabajando. Que posterior a que todo esto se apruebe, puede venir alguna manifestación política o algún... Eso ya es normal en la democracia. Eso es normal, y es lo que yo les digo. Bueno. Y ni tomarlo mal, ¿no? Yo no puedo... Al contrario, mal se vería que yo les dijera, no digan, claro. no se expresen. No. Ellos tienen la libertad total de manifestar su sentir, siempre dentro de los límites del respeto que nos marca, no la ley, pero sí la convivencia personal, ¿verdad? Entonces, mientras esto se lleve en ese sentido, pues ellos pueden expresar su opinión con toda tranquilidad. Y esto está sucediendo a veces... pero ya que se terminó lo que es realmente el trabajo administrativo, si tú te fijas, el trabajo administrativo ha ido saliendo totalmente en forma adecuada. Veo que sobre todo no compras los pleitos y no dramatizas la situación, sí creo que eso te va a ayudar muchísimo a transitar esta etapa. Y bueno, esta es la primera, pero espero que de varias, que nos veamos aquí en estos meses. Claro que sí, doctor Villasana, ¿te parece? Me parece correcto, y te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, la oportunidad, te digo, de dirigirme a tu teleauditorio, reiterarle a los colonos de Real Providencia nuestra preocupación, nuestra ocupación, y que estaremos con ellos para resolver la problemática. Muy bien, estaremos atentos ahí también a lo que ellos digan, que son dos partes que también tienen que hablar. Y bueno, claro, ahora sí. Hasta el gobierno del estado, porque están allá también presentando su pliego petitorio. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Octavio Villasana Delfín, presidente municipal de León, que aceptó esta invitación a venir a platicar aquí en Revista de la Una. Continuamos.